quieres estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos. Como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez te selló el dolor. ¿Demonio se atreve a venir a la casa de mi hija? Silvia, por favor, un poco de prudencia porque así no le va a ayudar a su no, hija. No, ¿eh? Basta, basta. Silvia, es lo que estuvimos esperando toda la vida. Lo tenemos que aprovechar. Silvia, vamos, Silvia, 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 vamos. No, yo me quedo. No es el momento, Silvia. Hay tiempo para todo. Este no es el de enfrentar a Oscar Nevares Sosa. Ese tiempo va a llegar. Está cerca. Pero no es hoy. Que se tomaron su tiempo en abrirme, ¿no? Agradezco que la abrí. Escúchame una cosa. ¿Sabes el tiempo de mi vida que me dediqué a vos? ¿Me paga de esta manera? ¿Cómo puede ser, Andrés? Dejás a tu familia, tu casa, tu hija. Todo lo que te contenía a vos y estás en esta situación ilegal. No lo entiendo. De legalidad, después de todo lo que hizo. ¿Qué? ¿Qué quieres, Oscar? ¿Qué viniste a buscar? Quiero que dejes de ocultar y proteger a esa mujer loca que dice que es la madre de mi hijo. ¿Y por qué venís acá a pedirlo? No soy idiota. No me tomes por idiota porque no lo soy. Sé perfectamente qué sos y quién sos. Sí, respétame. Por favor, Andrés, respétame, aunque sea lo último que hagas en tu vida, respétame. Sé que la ocultan, que la protegen, que están con ella. Lo sé. Si quieren parecer tarados porque protegen a una loca, está bien, escúchenla a ella, no me importa. Pero están perjudicando a David. Es mi hijo. No tienen sentimientos ustedes, es mi hijo. Yo soy su padre y si hacen algo en contra de él, lo están haciendo en contra mío. Por favor, dejen en paz a mi hijo y a mis muertos. Me van a pasar mal si no, ¿eh? Sé que no puedo pedirte lo mismo con respecto a los míos. Perdón. Déjalo, se está derrumbando, se está derrumbando. Se está viniendo abajo. Se está cayendo, se está cayendo. Se ve. Ya está todo bien. Bueno, tranquila. Ya está, se fue, ya está. Vení. Le llevo esto. Y de mañana también vamos a estar juntos en los expedientes, mi amor. Te amo. Te vas a comer una querella por pelotudo. Antes de llegar a la fiscalía, te rompo todos los huesos. Ah, pero vos no sabés con quién te estás metiendo. Vas a tener muchos problemas. Pero no me vengas a amenazar a mí. Lo arreglamos cuando quieras y donde quieras. No te estoy amenazando. Te estoy diciendo las cosas. ¡Sí, sí! ¡Basta! ¡No te sueltes! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Solo basta! ¡Vamos! Ya sabes dónde encontrarme, ¿no? Sí, en el baño de señoritas, cagón. Pelotudo. Hacé
que aparezca Erika. Para. Sea que aparezca Erika ya, porque te denuncio con nombre y apellido en todos los medios. ¿Está claro? Jorge, ¿te das cuenta que si yo levanto la voz vienen cuatro negros y te revientan las costillas, pedazos de pelotudo? ¿Sabés que te equivocaste? No sé, ¿sabés que te equivocaste? Habiendo tantas minas en la calle. No grites. Vos no. Justo elegiste la mujer equivocada. No seas boludo, Morbillo. No seas boludo, mi viejo ya te cagó una vez. Si lo vuelvo a llamar, va a ser mucho peor. Sé inteligente. Tenés una hora para que aparezca Erika en mi casa. Si no, métete adentro de un pozo. Mira, pendejo, ¿querés que te diga algo? Vos sabés mucho de pringundines y de pasta, sobre todo de pasta, sabés muchísimo. Pero de política no sabés un carajo, bebé. Desde el más brillante periodista hasta el último canillista, te puedo asegurar que están todos comprados. Y son míos. Bueno, ¿querés que cerrar el pico? ¿Querés que lo pongamos a prueba? Lo podemos poner a prueba todos tus medios. Todos tus medios. Dale, más, no. Tenés una hora. Soltá. ¿Sí? Una hora. Si no vas a conocer lo que es este bebé. Esto corre por mi cuenta, ¿eh? Gastos en representación. Yo te ayudo. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, por favor. Justo estaba leyendo tu caso, me pasó el doctor Nevares Sosa, y la verdad que me llamó la atención cómo puede ser desde tan pequeña metida en una situación tan compleja. Bueno, era bastante colgada yo antes. Ahora estoy más atenta. Aprendí a desconfiar un poco. ¿Desconfías de todo? A partir de mi papá, en todos los hombres, te diría. Y bueno, pero estás hablando de hombres, ¿no? Unas criaturas especiales. Tengo un poco de fobia, te juro. Sí, sí, no me jures. Sé perfectamente lo que hablas y tengo una chica inteligente. ¿Vos no te llevas muy bien tampoco? No, directamente no me llevo. No. ¿Qué te parece si hacemos un brindis? Confío que... voy a poder ayudarte. Ojalá. Por favor, haz lo que te digo. Yo no puedo vivir haciéndote caso a vos y a tu hermana como si no tuviera voluntad propia. Tomás, qué bien que viniste, qué suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por Dios. Ay, Dios. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? No me digas que el Kasparó femenino te está causando disgustos. ¿Eh? Te puedes quedar con ella un rato. Yo tengo que ir con Elena a un lugar y ya me está esperando el taxi. Está bien, ¿cómo ¿sí? no? Para mí va a ser un placer. Bueno. Vale. Chao, mami. Chao, mi amor. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Yo te quiero aclarar algo. A ver. Yo no soy un jarrón que lo sacan de un lado y lo ponen en otro, ¿eh? Perdón, ¿quién dice que vos sos un jarrón? Silvia, por Dios. Tus hijas te adoran. Sí. Nosotros te queremos. Sí. Te cuidamos. ¿Mm? Sí, todo me quieren, me cuidan, pero yo tengo cosas que decir y nadie me escucha. Uh-huh. Tengo cosas que decir por mí y por Ricardo. Bueno. Come, forrito. Ay, qué rico. ¿Qué haces, chico? ¡No vas a limpiar con la lengua! ¡No vas a limpiar con la lengua! ¡Pará, pará, pará! ¡Que son hombres muertos! ¡No se metas con este loco, eh! ¡Órdenes arriba son! De seguridad en una calecita vas a terminar, puto. Con el hambre que tenía la... Pero parió. Siguiendo. Sí, pero ya no nos siguen más.
No me puedo quedar tranquilo, Oscar. ¿Qué? Este tipo está arruinando mi matrimonio. Me importa un carajo que salga en la televisión. Lo voy a cagar a trompadas. Pero igual. Ay, ¿me perdonas? Hola, ¿qué pasó? Pues son idiotas ustedes. No, llévalo en descampado el auto y... Sí, sacarlo de circulación ya. Prendele fuego. Chao. Qué gente idiota. Creo que no. Con la violencia no vas a llegar a ningún lado. No, no la vas a reconquistar a Lucía. Lo que tenés que hacer para volver a tenerla con vos es invertir, Roberto. Qué sé yo, tan simple. Comprarle un buen regalo, algo así. Algo que la haga sentir importante. La mujer más importante del planeta. Esa es... ¿Qué pasa? Necesito hablar con vos. No puedo perder un solo minuto. Un segundito, Roberto. Gracias. Un segundo nada más. Después te da. Cerrame la puertita. Sí. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué mierda está diciendo el pendejo pelotudo este de Octavio? ¿Qué? Que yo la tengo guardada a Erika. ¿Y está equivocado? Te pregunto. Vos le apuntás a una pendeja y te enfermás. No tengo nada que ver, Oscar. Absolutamente nada que ver. ¿Y? El senador Piñeiro fue el que me dijo que la chupara. ¿Piñeiro? Entonces no se puede hacer nada. Mira vos, una chica tan joven, tan estúpida, tan idiota. Pero bueno, todo lo que nace, muere. Se hunde en la tierra. A mí me bajaron el dedo, Marina. Yo soy hombre muerto. No, Gastón, no lo pienses así. Al contrario, pensá que a partir de ahora y enfrentando a Nevares Sosa, vos podés recuperar tu libertad. Sí. ¿Sabes qué extraño eso de vos? Tu optimismo, tus ganas de salir para adelante. ¿Te acuerdas cuando éramos novios y nos queríamos ir a vivir a la costa? Bueno, ese verano apareció el padre del Pipi, bueno, ya sabemos lo que pasó. Todavía me duele. ¿Te dan ganas de ir a la costa todavía conmigo? Se pasó mucho tiempo. De verdad te pregunto. Bueno, igual yo te estoy haciendo una propuesta cuando no sé si mañana voy a estar vivo. No, basta, Gastón. Pará de pensar así. Vos tenés que tener fe, confianza y cuidado. Las dos cosas. Sí, ya sé. Ya lo sé. Mira, Mariela, te quiero decir algo. ¿Quisieras volver conmigo? De novios.